Hola amigos de YouTube, les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Tras un regreso mundial y una gira exitosa, RBD fue nominada a Premios Lo Nuestro en la categoría Mejor Banda Pop del Año. Por supuesto, los fanáticos y los chicos de RBD estaban muy emocionados de asistir a estos premios, ya que como dijimos tuvieron un regreso exitoso y desde hace mucho estaban lejos de galas como estas. Mientras tanto, Christian y Christopher demostraron estar muy molestos con Premio Lo Nuestro, ya que asistieron a la alfombra roja, fueron entrevistados y todo eso, pero cuando iban a entrar a la celebración, pues no lo dejaron entrar, puesto a que los chicos aseguran que ellos no tenían un lugar, o sea, no tenían una mesa para estar allí presente, y la molestia que expresaron fue bastante. De una manera educada revelaron esto. Escuchemos. Hola a todos los seguidores, pues aquí estamos, salimos de Premios Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña. Ya nos vamos a cenar. Nos vamos a ir a cenar, pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados. Queremos decirles a todos y agradecerle a todos los seguidores, decir a los seguidores a nivel mundial, nos duele mucho haber venido hasta Miami y pues al parecer Premios Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto. Ahí estuvieron los chicos expresando esta molestia. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Y para completar entonces, los chicos se llevaron el premio donde estaban nominados como Mejor Banda Pop del Año. La verdad es que todo esto ha sido una falta de respeto, ya que debieron tomar en cuenta la logística de las personas que iban a asistir para que no pasara esto. Y más los chicos, como dijimos al principio, que tenían mucho sin estar en unos premios como este, y esta decepción sí que me imagino que duele y molesta. Pero ¿y ustedes qué opinan al respecto? Esperemos que estos premios se disculpen de una buena manera con los chicos. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.